adorarte con todo mi corazón. Para ti, mi alma, oh, oh, oh.
Gloria a Dios. Aleluya. Bendita sea la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios para siempre. Alabamos su precioso nombre. Exaltamos su nombre. Le bendecimos a Él, al único y solo Dios, el que merece nuestra adoración, nuestra alabanza. Pertenezco a ti, Señor Jesús. Ahora.
damos gracias al Señor por estar aquí en este domingo. Y bueno, habíamos dejado mucho tiempo de tocar y cantar, porque uno pasa por un proceso, pero queremos retomar nuevamente esto. Vamos a cantarle al Señor.
bien donde quiera que vas. Por eso te ruego que escuches mi humilde plegaria. Si quieres, Señor, límpiame. Quiero curar tus heridas. Quiero curar tus heridas, calmar tu dolor. Quiero que tú tengas vida. Quiero quitar el pecado de la humanidad. Diré tu nombre. Thank you.
exaltado su nombre. Aleluya, vamos a recibir su palabra diciendo: la venida de Cristo se acerca, pronto viene a su iglesia a buscar. ¿Lo cree usted? Con todo el corazón. La venida de Cristo se acerca, pronto viene.
Vamos a leer la palabra, mi hermano, Marcos, capítulo 1. Marcos 10. Anoche estuvimos presentando otra guagua que nació enferma y 4 meses que no podía sacarla del hospital. Y la han dado de alta, pero con oxígeno para la casa. Así que tuvimos un servicio anoche ahí en Lampa, mi hermano. Vamos a leer Marcos 10, versículo 13. Y le presentaban niños para que lo tocase, y los discípulos reprendían a los que lo presentaban. Y viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolo en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. ¿Cuánto lo creemos con todos? Nuestro hermano Julio. Amén. Ay, sí. Padre, te damos las gracias. Aquí está su padre, su madre. Y como hemos sido enseñados, Padre, deseamos con todo el corazón que tú bendigas a estos padres. Que tú, Señor, sea obrando con ellos, guiándolos, guardándolos, Padre, para que a este niño nada le falte, Padre. Así que, Señor Jesús, venimos ante tu presencia y aquí como testigos tuyos, Señor, presentamos a nuestro hermano Jan, dedicándonos para tu palabra, dedicándolo a tu servicio, dedicándolo a ti, Padre, para que tú seas cuidándolo, protegiéndolo, y ellos, Señor, como padre y madre, puedan llevarlo a tu palabra. Ojalá que nunca se salga fuera de tu palabra, que papá y mamá puedan siempre estarle adoctrinándolo, enseñándolo, corrigiéndolo, para que él ame tu palabra. Porque sabemos nosotros que lo más grande que hay en esta tierra es tu palabra. Así te lo dedicamos, recíbelo en tu reino, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. ¿Cuánto era el nombre? Allá. No lo había conocido. Padre, te damos gracias. Señor, eres un Dios grande, un Dios real y verdadero. Aquí ha venido mi hermano Zambrano con su nieta y su hija, Padre, a presentar a esta criatura que tú le has dado. Señor, te amamos y te bendecimos. Eres tú el Dios grande, el Dios real y verdadero. Ayuda a su abuelo aquí presente, Padre, y ayuda a su hija presente, Padre, para que ellos puedan guiar a esta niña, Padre, cuidarla, protegerla y darle sustento, Señor. Nos vemos esta mañana a su padre, no sabemos dónde está, pero lo dedicamos a ti, Padre. Señor, tu gracia, tu amor, seas tú con ella, Padre. Y ahora, Padre, es lo más grande, lo más hermoso que puede haber para nuestras vidas, que nuestros hijos sean dedicados a ti, Señor. Y sabemos que son dedicados a tu palabra.
Por lo tanto, recibe a nuestra hermana Catarine en tu reino, Padre. Tú eres el Dios que la puedes protegerla. Tú eres el único Dios que puede hacer algo con ella. Señor, no importa dónde estén, tú la estarás cuidándola. Tú la estarás protegiendo. Así que te la entregamos en tus manos y te la dedicamos para tu reino en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, mi hermano. Padre, te damos las gracias. Los días de Pablo llevaban pañuelos, sudarios, cosas, prenda de ropa, para que nuestro hermano Pablo orara, Señor, debido a la cantidad de hermandad de gente, Padre, y luego eran colocados en las personas y ellos eran sanos, Señor. Tú me has permitido ver en los años que tú me has permitido estar caminando. Recuerdo un día que llevamos una prenda a una niña que estaba loca, enferma, amarrada, y no podían tener dominio sobre ella. Pero te doy las gracias porque tu palabra es fiel y verdadera. Y cuando llegamos a ese lugar y pudimos llevar esa prenda y orar por esa niña, ella fue sana, Señor. Porque tú eres el gran sanador. Amén. Te rogamos también esta mañana que esta prenda, todo demonio que atormenta a esta persona, lo reprendemos en el nombre del Señor Jesucristo. Nombre que es por sobre todo nombre. Señor, sabemos que ante ti todo demonio huirá, Padre. Te lo encomendamos a ti para tu gloria y para tu honra, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 ¿Cuántos creen que Dios es el gran sanador? Amén. Y estamos contentos, está nuestra hermana Juanita, está. ¿Me escucha bien, hermana Juanita? Hermana Juanita, ¿me escucha? Ah, tiene poco volumen, parece los micrófonos. Audífonos. Damos gracias porque ahí está mi hermana. Ella va acercándose rápidamente a los 100 años. Es una gran bendición ver también a mi hermana Flores, no sé cuántos años tiene, hermana, 80. No, mi hermana Flores. Mateluna. Ah, es Mateluna, perdón. Mi hermana Mateluna. 82, mi hermana. Amén. Al lado también está la hermana Rebeca, 82 también. Atrás está la hermana se me olvidó su nombre, mi hermana. Sí, 76. Y aquí tiene 77. Amén. Allá está mi hermano Moisés Silva, que también tiene 77 años. Dios lo llamó al lado nuestro en el año 73, mi hermano. Es una gran bendición, mi hermano. Amén. Y no los nombro más a los demás por la edad para que no se ofendan, hermano. Amén. Vamos a leer la escritura, mi hermano, en Isaías
había anunciado que íbamos a estar viernes y domingo oyendo mensaje, pero vi que algunos ya no los veo esta mañana. Hay distintos motivos. Uno me dice que tuvo que dejarle el remedio a nuestro hermano Carlos Torres. El hermano Carrera se le murió una tía en Viña. El hermano Vicente estaba predicando esta mañana en Estacada Abajo. También tenemos una hermana, no me acuerdo el nombre, pero el hermano me acuerdo que es Francisco, de los hermanos que llegaron a Valdivia, también ha partido su esposa. Y parece que hoy día la están enterrando. Y nosotros que estamos aquí, esperamos que Dios nos ayude. Amén. Amén. Isaías 53:1 y Mateos 11 creo que es. Sí, 11. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Isaías 53:1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Amén. Mateos 11:25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Amén. Y en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Señor, te amamos y te bendecimos. Estamos esta mañana aquí presentes, creyendo que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y una de las cosas más grandes, más hermosas que puede haber en nuestros corazones es que tú estás trabajando con nosotros. Hay varios hermanos y hermanos que andan en distintos lugares. Seas tú con ellos bendiciéndoles, seas tú con ellos prosperándoles. Sea cual sea el motivo por el cual están fuera, Padre, oramos por nuestro hermano Carrera, por la tía, Señor, de nuestra hermana Juanita, que sea tu gracia bajando con ellos, tu Espíritu Santo sea obrando, Padre. Te rogamos por nuestro hermano Moisés Barrera, por nuestra hermana, Señor, la esposa de nuestro hermano Francisco, que ha partido también 2 años, que ha estado enferma y luego ha partido. Seas tú ayudando a nuestro hermano Carlos Mieres en ese lugar. Tu Espíritu Santo sea obrando con ellos. Y nosotros estamos aquí para darte la gloria, para darte la honra, para darte la alabanza. Señor, bendice a nuestra hermana Alba también. Que tu Espíritu Santo sea con ella, Padre. A nuestra hermana Frecia Peralta, Padre. Eres tú el Dios grande, el Dios verdadero, Padre. También bendice a mi hermana Rodríguez,
que pedía la oración por su madre, que ya cumplió un poquito más de 90 y está muy impaciente. Eres tú el Dios grande, el Dios real y verdadero, el Dios que para ti no hay nada imposible. Te amamos, Señor, te bendecimos, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Bendice esta mañana a nuestro hermano Rude, tampoco que lo vemos. Eres tú el Dios grande, el Dios real y verdadero, el Dios que conoce todas las cosas. Señor, y ahora al entrar de tu palabra, bendice a cada hermano, a cada hermana que estará oyéndolo a través del internet, Padre, a través de conectados en este momento, Señor. Como yo sé que está conectado nuestro hermano Rocha en Canadá, Padre. Está conectado también nuestra hermana Montes, o Kia Montes, ahí en Panamá, Señor. Y Señor, y también nuestro hermano Raineres Varela en Valencia, Señor, y así vamos sabiendo, hermanos y hermanas que están conectados directamente. Eres tú el Dios grande, el Dios real y verdadero. Bendice y ayuda a nuestro hermano Mauricio Aguirre, Padre, que su trabajo de noche y esta mañana a lo mejor está conectado ahí en Miami. Seas tú obrando con él, Padre. Tu Espíritu Santo sea guiándole, Señor. Eres tú el Dios grande, el Dios real y verdadero. Eres un Dios que nunca nos ha dejado, Padre. Señor, oro por mi hermano de Trujillo, Padre, que tiene su esposa enferma, Padre. Eres tú el Dios grande, el único Dios real y verdadero. El Dios que nunca nos va a dejarnos, Padre. Te amamos y te bendecimos, Señor. Ayuda a nuestro hermano pastor ahí en Trujillo para que tu Espíritu Santo sea ayudándole, guardándole y teniendo la paciencia y de saber que nosotros no podemos hacer nada. Estamos dependiendo solo de ti, Señor. Pero que la fe suba, Padre. Que nos mantengamos creyendo, nos mantengamos adorando. Que este Dios no ha fallado, ni fallará, Padre. Por eso te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza. Ayuda, Señor, a esta niña, que ayer oramos, Señor, a nuestra hermana Génesis, ahí en este lugar de Lampa, Padre. Señor Génesis Soto, te rogamos por ella, Padre, en esta hora. Tú eres el único Dios real y verdadero que la puede sacar de su estado, Padre. Señor, eres el único Dios que puede crear, el único Dios que la puede mejorar, porque creemos firmemente ante ti que somos más que vencedores. Y estamos mirándote a ti, que eres el Dios grande, el Dios real y verdadero. Por eso te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza. Ayuda a mi hermano McDonald también, que estos días venía a Chile, Padre, a ver unos trabajos que están haciendo en sus cabañas, ahí en Licanray. Seas tú guiándole y guardándole, Padre, que tu Espíritu Santo sea con él, Padre. Y nosotros que estamos aquí, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza, y estamos muy agradecidos. Todo te lo entregamos a ti, Padre, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Vamos entonces a sentarnos y a estar clamando al Dios de la creación. Tiene relación con nuestro comportamiento en el tabernáculo. Y lo quise colocar en la cinta directamente. No han estado llegando ya los mensajes del tabernáculo de Manuel, traducido ya con MP3, ya que la única manera que teníamos los sellos anteriormente eran traducidos antiguamente por el hermano Bernabé García, y estaba muy lentito, mi hermano.
Y ahora los hermanos están haciendo un buen trabajo y esperamos que ustedes que lo escuchan sean de una gran bendición. El hermano pastor Isaac Noriega tiene, no sé si no me equivoco, 4 hermanos. Algunos de ellos ya jubilaron de sus trabajos y se han dedicado a tiempo completo, todo el día están trabajando en esto de la, en esto de la traducción. Y también antiguamente estaba otro hermano que era doctor, que había jubilado también y partió, y ahora parece que está ayudando en ese lugar el hermano Chacón. Ah, lo tienen también ahí con el hermano Refugio López, con el hermano Raimundo Aguirre y con nuestro hermano, el de la voz de la cinta, que se llama Pedro Zúñiga. Así que Dios les bendiga, mis hermanos, y ojalá para ellos sea una gran bendición y para nosotros mayor. Nosotros que no tenemos la capacidad para poder interpretar, pero tenemos la capacidad para leer. Así que en eso estamos muy agradecidos. Y ellos están haciendo un trabajo muy bueno, porque aún palabras, expresiones que su siervo en algunos cintas él habla, los hermanos van a la zona, van a investigar para no decir nada contrario a lo que su siervo no ha dejado. Porque creemos, yo creo que todos los que estamos aquí en esta... Saludamos a mi hermana de Argentina, mi hermana. Me trajo, creo que un kilo de hierba. ¿Ah? A ver, póngase de pie para que la hermana la conozca. Ella se congrega en Bahía Blanca. Amén. Y la joven que está al lado, ¿viene con usted? Ah, viene con la hermana Mate Luna. Amén. Dios le bendiga, mi hermano. Dios nos guarde. Dios el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y para nosotros es una gran bendición. Yo creo que todos los que estamos aquí presentes amamos lo que Dios le dio a su siervo. Amamos que Dios haya permitido dejar la mayoría de los mensajes de doctrina, de enseñanza, que nos va a hacer bien para hoy, dejarlos todos grabados ahí en Jeffersonville. Y Dios me permitió verlos a mí, como los hermanos tienen un estante especial calefeccionado para una temperatura donde las cintas no se peguen ni se despasen, sino que están precisas. Entonces cualquier hermano que la cinta va a buscar, la toma la original y no va a tener ningún deterioro. Mire, me salió bien. Amén. Amén. Así que es una gran bendición, porque Dios le dijo, almacena alimento. Y si Dios le ordenó a su siervo almacena alimento, es porque Dios sabía que hoy día tendríamos necesidad. Amén. Porque Él es el que conoce todas las cosas, no nosotros mismos. Él sabía especialmente que mucha gente sería tal las interpretaciones que estos grandes hombres que estuvieron al lado del profeta interpretaron, se movieron o dicen cosas y no se han quedado 100% con el original. Ahora, es imposible, yo conversaba anoche con algunos hermanos, es imposible que alguien pueda sujetarse
si el Dios de la gloria no baja y le revela. Porque la única manera que alguien se pueda sujetar es que él baje y le revele la palabra. Y cuando baja Dios y se revela a sí mismo en su palabra, entonces esa persona aprende a saber que él no puede hacer nada por sí mismo. Él depende del tiempo de Dios. Y en el tiempo que él quiera hacer algo, lo va a hacer. El hombre aprende, lo que conversaba con otro hermano, aprende que Jesús nunca fue más grande que la palabra. Él siempre se sujetó a la palabra. Y dejó establecido que por sobre todo estaba la palabra. Él dijo: cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasarán. Y él dijo: escrito está. Entonces, nosotros que estamos aquí en este día viviendo, nunca seremos más grandes que lo que Dios reveló en esta edad. Ni nunca seremos más grandes que Dios. Siempre estaremos dependiendo. Pero la diferencia la hace el intelecto. El creyente con el intelecto llega a ver toda esta palabra, se ilumina, se enciende, se unge. Por eso se llama lo ungido de los últimos días. Los falsos ungidos. Pero dígame, ¿con qué ellos se están ungiendo? Con la palabra. ¿Con qué se están ungiendo? Con el Espíritu de la palabra. Y al ungirse en su mente con el Espíritu de la palabra, ellos no se pueden sujetar a Dios. Me decía recién un hermano, exactamente cuando un hijo crece, ese hijo crece a tal estatura del padre que después ya el papá no se sujeta al lado del papá. Porque se cree más grande que papá. Y dice, y es lo mismo que pasa con los creyentes. El conocimiento intelectual llega a ser tan grande que no se pueden sujetar a Dios. Y lo otro, que ellos llegan a ver que ellos son los únicos. Y todo lo demás está mal. Pero cuando Dios baja al corazón de un creyente, cuando Dios baja la revelación de la palabra a un creyente, ese creyente con la palabra en su corazón siempre va a estar esperando que el otro lo despierte. Nunca va a estar deseando que él es el único. No sé si lo pueden creerlo. Es la primera experiencia que Dios me dio en este mensaje con una familia. Una familia muy numerosa de este mensaje. Y encima el hermano era predicador y era mi predicador. Él llegó a tener 7 hijos. O 9, no estoy seguro. Y él llegó al extremo, el conocimiento avanzó tan en él que llegó a pensar que sus hijos eran del diablo. Misericordia, rey. Entonces, a mí no me cabía en la mente que un padre pueda pensar de esa manera. Y el diablo lo agarró tanto en su mente que al final dejó su esposa y los nueve los dejó botado. Y se excusaba que era su esposa, que no, lo que pasa es que él en su conocimiento intelectual llegó a ser tan intelectual, mi hermano, que llegó a decir cosas y no se produjeron y se bloqueó.
y le quedó una sola cosa: irse al mundo. Entonces comenzó a visitar los billares, los pules, el trago, cayó con otra mujer y así. Porque el conocimiento, mi hermano, envanece. Pero cuando Dios baja al corazón de un creyente, lo humilla. Entonces, dice, ¿sobre quién ha creído nuestro anuncio? ¿O sobre quién Dios se ha revelado? Porque cuando Dios se revela en un corazón, en un creyente, ese creyente va a estar deseando que si su hijo está afuera, entre. Porque la revelación que él tiene, que ha recibido, sabe que no es de él, es de Dios. Y Dios lo engrandece. Y Dios le da un espíritu de sabiduría, le da un espíritu de entendimiento y le da a reconocer que él, sin Dios, él no es nada. Y le da gracia. Como dice acá el libro de Mateo, gracias, Padre, porque así te agradó. Tú revelaste estas cosas, no se las revelaste a los entendidos, y a los niños. Porque los niños siempre quieren aprender. Los niños nunca se enojan. Y si se enojan un día, al rato están jugando. Dios quiere que seamos niños. Un niño en que Dios los pueda gobernarlo. Que Dios nos pueda enseñarnos. Pero cuando el conocimiento entra, la sabiduría eclesiástica entra, la sabiduría filosófica entra, las interpretaciones entran, nos ponemos soberbios. Nos ponemos testarudos. Y queremos ser más que el Padre. Y miramos al Padre así. ¡Oh! Ya, dígame amén. ¿Cuántos están contentos? Un padre aquí presente, mi hermano, nunca debe menospreciar a sus hijos. Tengo un padre aquí presente que tiene una batalla y Dios tiene que bajar a su corazón. Amén. No importa el hijo, cuán malo sea, ese padre siempre va a estar deseando lo mejor para ese hijo. No importa cuán malo yo me haya comportado con mi padre. Pero cuando llegó la hora que le pedí perdón, me humillé. Cada vez que iba a su casa, de lo que él tenía, preparaba y me daba. Caí a la cárcel por un asunto de choque. El primero en la amanecía, mandándome pan, café y plata. Un padre nunca va a dejar a su hijo abandonado. Estoy hablando de un verdadero padre. ¿Lo cree o no lo cree? Amén. Dios es nuestro Padre. Y Él no mira como tú estás. Él nos da, mi hermano. Y Él sabe que en cualquier momento vamos a doblegarnos. Y Él nos va a dar. Dios nunca, mi hermano, a ti te va a desechar. Dios siempre está esperando que nos arrepintamos. Amén.
reconozcamos verdaderamente, Señor, me he adelantado. Mi conocimiento me llevó lejos. Fallé. Dios quiere eso. Y luego Él da lo que necesitamos. ¿Qué no hará usted por sus hijos? Amén. Mi padre inconscientemente, él si trabajaba en leche, él veía, él mismo la preparaba y me daba. Pero cuando fui a pedirle perdón, no me dijo ni una palabra. Me miró, cayó a la casa. Pero ¿cómo lo demostró? Pues con hechos. Los hechos hablan más fuerte que las palabras. Amén. Ahora yo le pregunto esta mañana, ¿cree que Dios le revelará algo a usted o a mí que nos falta? Dios no nos va a desampararnos. Dios no nos va a dejar botados. Porque Él sabe que nos falta algo. Nos falta reconocer que sin Dios no somos nada. Dios sabe que nos falta que nosotros nos humillemos. Porque siempre queremos ser soberbios. Siempre queremos sobrepasar más encima del otro. O ser más grande que el otro. Amén. Pero Dios nos ayude. Dios nos dé gracia. Porque un creyente con Cristo, aunque a él lo insulten, él se va a reír, va a mirar y no va a guardar rencor. Porque el brazo de Jehová se ha revelado. El brazo de Jehová ahí adentro en su corazón le está dándole fuerza. El brazo de Jehová está ahí adentro. Y si algo este guatón de aquí afuera se quiere revelar, cuidado. ¿Para dónde va? Ahora me acuerdo que usted es el hermano Jan. Está grande. Jan. Amén. Amén. Es que, ¿sabe el problema? Ustedes como son chicos crecen. Y nosotros como somos grandes crecemos para el lado y nos vamos. Por eso nos olvidamos, hermano. ¿Ah? Estamos en una etapa ya de, ¿cómo se llama? No de nutrición. Una etapa que cada día que pasa, ¡pum!, vamos decayendo. Ojalá que seamos así en Cristo. Amén. Que ojalá cada día este cuerpo decaiga y Él crezca. Amén. ¿Deseamos que Él crezca? Mientras que este se va desgastando, el que está dentro se vaya rejuveneciendo. Amén. Amén. Entonces, para un padre, para una madre, no importa cómo sea su hijo. No importa qué es lo que sea. El conocimiento mata. El conocimiento destruye. El conocimiento odia. Y aquí yo estoy matando pájaros esta mañana. El conocimiento, mi hermano, cuando la persona ha llegado a un conocimiento intelectual de este mensaje, el conocimiento lo destruye. Fuera que lo envanece, lo destruye. Y entonces cuando tiene problemas, no sabe cómo solucionarlos. Y entra en el terreno del enemigo.
Ojalá Dios nos ayude esta mañana. Amén. ¿Desea usted que el brazo de Jehová se revele? Amén. Y si se está revelando, dele gracias a Dios en su corazón. Que no es lo que usted quiere, es lo que Dios quiere hacer en su corazón. Su siervo dijo: capten esas dos escrituras. Capten Isaías 53 y capten esta escritura de Mateos 11, 25. Capten esas dos escrituras. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído que habrá un rapto? ¿Quién ha creído que Dios tiene que sacarnos de esta tierra? ¿Quién ha creído que Dios lo puede cambiarlo? ¿Quién cree que para Dios no hay nada imposible? Dios es el Dios de lo imposible. Pero una cosa es creerlo y el intelecto destruye. Por eso esto es un aviso que doy para mí. Por eso yo siempre he dicho, Dios permite a veces en la familia o en alguna familia darnos hijos o darnos familiares que sean contradictorios a nosotros. ¿Y sabe por qué Dios permite eso? Es para que aprendamos la lección. Que yo sin Dios no puedo hacer nada. Pero el conocimiento, ¿no es cierto? Es como estos días llegó un hermano a mi casa muy derrotado y le dije yo: hermano, lo que sucede, nosotros tenemos que no decir nada. Así es, Señor. Así es. Si cuando no hablamos nada, cuando tenemos las cosas en contra, el mejor camino, nosotros creemos que es hablar. Creemos que es poner la palabra. No, mi hermano. Dice su siervo, cuando su esposa estaba enojada, y esto, ustedes ven que él está hablándole, él dice, fue, el hombro y le habló palabras suaves. Cuando su esposa tenía mal carácter, el hombre no fue a hablar la palabra que tenía, no, le habló que la quería. Oiga, pero es contrario. Pero ¿cómo voy a creer esta vieja que me insultó? Pero ahí se ven las dos etapas. Se ve la etapa intelectual y la etapa del mensaje. Porque la parte intelectual, yo a mi vieja cuando no entendía, mira, si no me entiendes, te vas. ¿A dónde estaría hoy día, hermano? Quizás con dónde estaría perdido en el mundo, enredado. Amén. Y doy gracias que no se fue. Amén. Pero mi conocimiento es, si no te sacas, no hagas, ¡pum! Eso es lo que pasa, hermano. El conocimiento mata. Envanece. Pero cuando Dios baja, no hace ver bueno. Yo también antes era así. Pero yo no veía la parte que yo fui rebelde con mi padre o con mi madre, aunque estuve 3 años viviendo solamente con mi padre. Y con mi madrastra. Uno no ve que fue rebelde, fue testarudo. Ve la parte positiva nomás. Amén.
Pero cuando llegamos a la palabra nos saca lo que no tenemos. Oiga, la palabra nos saca carácter. Y a veces Dios permite que nuestros propios hermanos nos saquen carácter. Y si uno no se queda del lado de la palabra, si no se humilla, si no ora, entonces, ¿para qué está parado aquí arriba? No, a Dios no le sirve. Un hombre testarudo, un hombre intelectual, no sirve. Porque ese hombre tiene que aprender a esperar en Dios. Que la obra no es de él, la obra es del Espíritu Santo. Porque el hermano que está adelante dice, ¿cuándo va a cambiar este hermano? Porque es que me causa problemas, que anda hablando mal. Pero el que ande hablando mal, el que diga cosas, lo va a ayudarlo a él. Entonces yo le digo a algunos hermanos, es que saben que los hermanos, es que el hermano me quiere mucho, le digo. Pero en mí no tiene que haber odio. No tiene que haber amargura. Entonces cuando usted tenga su batalla en su familia y quizás tenga una hija, un hijo que habla mal de usted, usted diga, es que mi hija me quiere mucho. Tiene que llegar a vencer ese odio. Porque vemos, dice la escritura, si no me quedo con la escritura, imposible que no vengan escándalos. Pero dice, ay, ¿por qué viene? Lo que me está diciendo, tú no te metas en ese lío. No te metas a hablar y entre en el mismo espíritu de esa persona. Porque esta obra no es nuestra. Esta es obra del Espíritu Santo. Cáptenlo.